Mientras se va desplazando María Luisa, tenemos nuestros equipos también desplegados y queremos escuchar ese ambiente que se vive con la llegada del cuerpo del exmandatario Sebastián Piñera hasta el Excongreso Nacional, donde se siguen dando los homenajes fúnebres a quien fuera en dos ocasiones electo presidente. Frente a Catedral 1158, este primer vehículo con los restos del presidente Piñera, baja también por ustedes más queridos, por cercanos, la familia. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de conocer. Señora Cecilia, no, baja inmediatamente por el otro lado y va a recibir ahí, ustedes lo ven, el saludo cariñoso del presidente de la Cámara de Diputados y también del presidente de la República, que expresa su luto a través de los poderes del Estado que se hacen presentes en este lugar. También están los hijos, los más cercanos a la familia Piñera por él, todos con los rostros obviamente abatidos, ¿no? Largas noches, la familia Piñera lleva acá, en el Nacional, también a la primera dama, acá, saliendo una vez de los vehículos que también acompañaban parte del Cerebro de Salud, con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, también con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, ahí establecen un pequeño diálogo en compañía. Bueno, ya llegó el féretro, el auto que trae el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera. En la parte de atrás, cierto, una van donde se baja la familia, la viuda Cecilia Moreles, sus hijos también fueron saludados por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, escoltado por varios motoristas, como ustedes han visto bien en el relato. Hay harta emoción en la gente que está en los alrededores, haciendo cánticos en favor del expresidente Sebastián Piñera. Entonaron también en varias oportunidades el himno nacional. La Guardia de Honor ya está lista, la de Escuela de Carabineros también, cierto, del ejército, listos para rendir el homenaje al este que sea el último ingreso a la sede del Congreso Nacional en Santiago, de quien fuera, bien decía Mónica, dos veces presidente de la República de nuestro país. No sé si la imagen ya les muestra, se acercan, cierto, los efectivos del ejército, del regimiento Granaderos, son justamente los que acompañan siempre al presidente y que van a ellos, ¿cierto?, a bajar ya el féretro que trae los restos mortales del expresidente Sebastián Piñera, todo cumpliendo con el protocolo. Ahí no sé si los dejo con algo de ambiente también para que puedan escuchar lo que se vive en este momento histórico para nuestro país. Centenares de personas acá, como decíamos anteriormente, que se apostaron desde bastante temprano mientras ese ambiente. Ahora solamente sentada, mientras su familia y también los representantes del pueblo. ¡Grande Piñera! ¡Grande! Mientras ahí se puede ver. ¡Grande presidente! Al Congreso Nacional. Entre aplausos. Y en los fondos del regimiento Sebastián. Granadero. ¡Cecilia! ¡Comandante! ¡Cecilia! ¡Sebastián! Ahí ustedes lo ven, dura la imagen, ¿eh? Una imagen imborrable que va a marcar, por supuesto, este febrero de 2024. Ahí están los honores de Carabineros. Ahí también están los honores por parte de... No sé si escuchan, en este momento empiezan los homenajes por parte de la Guardia de Honor de Carabineros, la Escuela de Carabineros. Lo escuchamos, seguimos ese ambiente mientras entran acompañados de las máximas autoridades del Poder Legislativo, sus hijos, hermanos y nietos.
Mónica, se cierran las puertas del ex Congreso Nacional aquí en la entrada, ¿cierto? Para ya dar inicio a todos los que van a hacer las ceremonias al interior ya de la sede del Congreso Nacional en Santiago. Sí, hemos visto además el momento en que, mientras tenemos una vista panorámica del ex Congreso Nacional, luego va a ser abierto para que las personas puedan rendir un homenaje. Va a haber un momento para y toda la jornada de mañana para que aquello sea público, mientras con la Carabineros también. Los Carabineros rinden el último homenaje al expresidente Sebastián Piñera.